Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción Todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. El cuerpo humano y todo el cosmos entero, es creado y recreado cada nano instante, el cuerpo es un organismo fluyente y potencializado por miles de millones de años de experiencia inteligente. Esta inteligencia está dedicada a supervisar a cada nano instante, el cambio constante atrópico y entrópico, que tiene lugar en cada uno de nosotros mismos, cada célula, es una terminal en miniatura conectada con el ordenador cósmico o mente universal que llaman absoluto, o el dios de todos los dioses. Las células de un bebé son nuevas formaciones bioquímicas, pero los átomos que las conforman, no lo son, estos han estado circulando por el universo desde el principio de los tiempos, por miles de millones de años terrestres. El bebé es nuevo a merced de la inteligencia invisible, alma, que se ha unido a ese átomo simiente y su sistema operativo para dar vida y forma única de vida humana. El campo energético y cuántico atemporal ha inventado un nuevo paso de baile, los ritmos palpitantes del recién nacido. A cada segundo, en cada una de las células del bebé, se producen aproximadamente 6 billones de reacciones, todas ellas controladas por esa inteligencia única llamada esencia o alma que cuenta con su propio programa y sistema operativo. Somos el vuelo del fénix y les invitamos al vídeo. Mensaje Pleiadiano: El humano multidimensional. Ustedes crean su propio nivel de realidad dependiendo del nivel de conciencia con que se cuenta, y esto depende de la inteligencia propia, además de la capacidad de procesar datos, en su sistema, cerebro neuroespinal. Su percepción de realidad se forma a partir de los programas adheridos a su sistema operativo vital y de su sistema operacional propio. El sistema operativo individual es el asiento de lo que son, y de quién son, este es dado desde el principio de los tiempos, por lo absoluto, y cuenta con dos partes. Una es el programa raíz, desde donde se despliegan las órdenes para crear la infinita partícula cuántica que da origen al átomo simiente, es su sistema operativo raíz. La otra es el átomo simiente, que tiene la capacidad de recrear toda la información del universo, es su propio hardware. Con esas dos matrices, es donde empiezan a guardar carpetas con las experiencias vividas, en el transcurso de los eones del espacio-tiempo, con los programas afines tanto grupales como individuales, las heredadas en los diversos vehículos de operación, en los diversos planos de interacción, y las de los medios ambientes de vivencia y existencia. Las adquiridas directamente por la educación, sea esta familiar, ambiental, escolar y vivencial, así como la intelectual. Como educación intelectual, ven el cúmulo de razonamientos logrados por los procesos de pensamiento lógico-matemático propio, o acumulado por experiencias vivenciales, ya sean visuales, auditivas o sensitivas. Las experiencias, mientras más intensas, más profundamente se guardan en la memoria de largo plazo y de ahí al átomo simiente, las razonadas te amplían el propio sistema operativo donde se crean las realidades tangibles, o mensurables a la mente propia. El cuerpo está formado por la herencia genética de la madre y del padre, este adquiere características especiales de diseño según las combinaciones del ADN. El alma esencia entra al cuerpo al nacer en el aliento de vida, y se sitúa al centro del pecho en la glándula timo, que es la del crecimiento, y ahí está el décimo segundo chakra. El alma usa esa energía del décimo segundo chakra para empezar a mandar órdenes al cerebro y a las células para impregnarle el sello propio. El átomo simiente o ustedes esencialmente pasan una copia de su programación, lo que son, al sistema cerebro neuroespinal, para que junto con los pre-programas con que está dotado el cuerpo, genética, puedan empezar a formar una ego personalidad propia, y la usen como medio de expresión en este plano de realidad. Conforme el cerebro va madurando, este empieza a mostrar actividad consciente propia, y empieza a mostrar la propia personalidad, inherente a las combinaciones de herencia genética, así como al programa esencial propio, y a las nuevas experiencias que está teniendo en su interacción en este plano de manifestación, además de la educación familiar, que va a ser muy determinante en la formación de la personalidad egocéntrica. Los hábitos familiares, el lugar donde crece y se educa, la escuela y el medio ambiente donde interactúa, además de los hábitos sociales impuestos por el sistema, como religión, gobiernos políticos, nacionales, económicos y financieros, hasta los deportes juegan papeles importantes en la formación de ese ego propio. El ego personalidad es un cúmulo de programas y de archivos donde están las experiencias vividas en este plano, y con los datos que les permiten interactuar en esta realidad aparente. El ego al crecer, acumulación de información por aprendizaje consciente o no consciente, ya está tamizado de tantos condicionamientos que no sabe cómo expresar su individualidad propia. Cuando un alma fuerte, de gran envergadura, logra vencer a todas las manipulaciones del sistema y a pesar de tanto condicionamiento, logra expresar lo que su esencia es, es cuando el ser se convierte en ser de conciencia propia, el que piensa en asuntos de trascendencia y piensa por sí mismo, reflexiona y medita, se separa del rebaño y se apropia de sí mismo, se hace dueño de su propio destino. Entiéndase como los puntos de encaje como su sistema de fisicalidad aparente a esos vórtices energéticos, que llaman los 12 chakras, si bien los 12 están interconectados, los extremos son los de flujo energético primordial el de abajo, raíz es el que canaliza la energía y el superior es, el que reconecta con los planos superiores. Sin entrar en detalles, con los vórtices intermedios solo nos vamos a referir a los superiores para la toma de conciencia y la conexión consciente, con la conciencia egoica, y la superior que también está conectada con la cósmica. En el chakra raíz, al ser cortada la cola que los hacía recibir energía del planeta, esta energía sube ahora por los pies y piernas para centrarse en el perineo, de ahí pasa a la glándula reguladora que es la próstata, las mujeres la tienen en lo que se llama punto G y no está atrofiada. La prostata regula la energía que viene del perineo y la que es generada por las gónadas u ovarios, de ahí sube por el sistema nervioso hasta el cerebro que es donde se utiliza. En el camino se añade la energía del plexo solar, el hígado que metaboliza el alimento y es el acumulador de energía emotiva, y luego del plano o energía del sistema pulmonar y circulatorio, también recoge del sistema hormonal, timo suprarrenales, tiroides, hipófisis, tituitaría, pineal y todo el sistema glandular para completar la energía que requiere el cerebro. Debemos de añadir la piel como el más grande órgano y es un elemento muy importante por estar este en contacto mayormente con el exterior y ser de ahí desde donde se recibe energía cósmica, ya que la piel también respira, excreta y siente. Toda esta energía se debe de regular por todo el cuerpo según sus necesidades de actividad, esta regulación se da de la siguiente manera. En el proceso sexual, la sangre se acumula en pene y clítoris, en la digestión se va al estómago y en la actividad de pensar se va al sistema cerebro neuroespinal. Cuando una parte está predominando, el flujo de sangre y nutrientes se acumula ahí, dejando a las otras partes con deficiencia de sangre y nutrientes. El cerebro tiene unas características, en el diseño de programación y de funcionamiento, que es el de que, en la infancia, por su crecimiento tan importante puede recibir hasta el 60% de la energía del flujo sanguíneo, y este se va reduciendo en la etapa adulta hasta llegar a un 20%. Para romper esta programación limitante, se necesita cuando menos una iniciación verdadera que obligue al sistema a mandar las enormes cantidades de flujo sanguíneo al cerebro para que esa energía active las rutas neurales adecuadas que permitan realizar los actos o proezas necesarias para perpetuar la existencia de la fisicalidad. Estas iniciaciones, se presentan la mayoría de manera natural por así decirlo, ya que los humanos se exponen muy fácilmente a situaciones de peligro extremo, y es ahí donde todo el sistema de supervivencia se activa. En las mujeres el parto natural, es el mecanismo con que se activa y se rompe el bloqueo, ya que la energía en el cerebro libera los poderes, para que la mujer pueda parir y sobrevivir al acto. Como esto es muy natural en la mujer, nadie pone atención al asunto, pero la mujer después del parto ya no es la misma, maduró tanto que dio vuelta a la hoja. En el hombre la tendencia a arriesgarse y exponerse, como medida de mostrar su machismo, lo orilla a estos extremos de romper ese sello, ya que se obliga por su exposición al peligro de muerte inminente a que el sistema de autoconservación se active y la energía guardada en el acumulador del cuerpo o plexo solar libere ese torrente de noradrenalina para que suba al cerebro y lo ponga a trabajar de manera diferente y más eficiente. El problema principal es que ese flujo de energía no está disponible a toda hora, por las limitaciones energéticas del diseño de la Matrix, ya que solo se les creó como la doceava biblioteca viviente, sin conciencia y después, ya homo sapiens trabajadores. Supuestamente, nunca deberían tener acceso a los niveles de pensamiento elevado, solo lo necesario para que el cuerpo funcione. Se necesita de un esfuerzo de voluntad, de deseo propio de dar un brinco a los sistemas establecidos, para poder hacer algo por sí mismo y después por la humanidad en general. Entonces hay que darse cuenta de manera consciente de lo que pasa tanto en lo externo y lo interno, y de las realidades en que viven para desear dar el siguiente paso de evolución mental y cognitiva. La espiritualidad, así como los conceptos de bien-mal, luz-oscuridad, las emociones y los sentimientos, así como los patrones de los procesos de pensamiento cualesquiera que estos fueran, son programaciones establecidas por el sistema operativo, y guardados en la memoria profunda o de largo plazo. Son lo que comen se dice por ahí, pero esa comida se convierte en energía, para ser usada por la actividad mental, entonces son manifestación de lo que piensan, y esto es reflejo de lo que creen que son. Lo que verdaderamente son se ve opacado o escondido por la incapacidad de acceder a la memoria interna propia de lo que llaman yo interior, que es la expresión de su átomo simiente o alma esencia, propia y universal. El motivo de mostrar todo lo que es, el humano multidimensional, es el de darles oportunidad a sus mentes, de expandirse, de darles una dirección de enfoque, de una perspectiva de vida, de existencia cósmica y de creer que, si pueden con las enormes expectativas, por las que fueron creados. Saber que hay razones y motivos para justificar por lo que han estado pasando actualmente, de que sí hay un propósito de vida ulterior a esta vida virtual holográfica. Esto es muy necesario, ya que, al redireccionar el enfoque de su atención, esta puede expandirse y provocar las reconexiones neurales necesarias que abran las puertas a esos archivos perdidos y empolvados dentro de su memoria profunda. Ese es el siguiente paso, ya hay la energía suficiente que pueda sostener la complejidad de circuitos neurales necesarios, para que esto pueda suceder, aprovechenla y sean el cambio. Sean la punta de lanza que detone la masa crítica, que haga que toda la humanidad pueda hacer más lucido el sueño con ensueños de esta matriz holográfica, planetaria virtual. La masa crítica se formará, por la inducción de frecuencias reguladas y redirigidas con un propósito decreto e intención determinado. Si son lo suficientemente conscientes de eso y de esta nueva etapa de semi-verdades, podrán acceder al nivel colectivo de la Matrix de la humanidad y que los reúne en la plataforma de ambientación que les hace ver esto como una realidad única. Somos el vuelo del Fénix, alcanzando el vuelo infinito. Hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.